Muy buenas noches amigos de Funate, o muy buenos días, depende el donde ustedes se encuentren y estén viendo este video. Quiero saludar a todos mis suscriptores de YouTube, mis suscriptores de seguidores de Twitter y mis amigos de Facebook y al Funate. El día de hoy les voy a traer un video que les he estado prometiendo y que les he estado avisando vía Twitter de cómo instalar aplicaciones hackeadas y IPAs, lo que es en nuestro dispositivo sin tener lo que es jailbreak, o también teniendo lo que es jailbreak. En este tercer método que les voy a mostrar a continuación, no solamente podrán instalar aplicaciones, sino que también podrán descargarse de las versiones de su dispositivo, podrán guardar los archivos SHSH para posteriormente poder regresar a versiones anteriores, van a poderse actualizar aplicaciones que ya tienen instaladas en su device, y muchísimas cosas más que posteriormente estaré haciendo más videos sobre esto. Este video se va a centrar solamente en descargar aplicaciones para nuestro device. Vamos a comenzar y lo primero que nosotros tenemos que hacer es descargarnos este programa que ve en pantalla. Lo van a instalar y una vez instalado van a ejecutar lo que es el programa. Ya yo lo tengo ejecutado, por lo cual es este que vemos aquí en pantalla, está en idioma chino, pero realmente va a ser muy fácil de utilizar porque yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Bien, al costado de la mano, al costado podemos encontrar varias opciones. Por ejemplo, podemos ver la casita que es la página de inicio en la cual donde están aplicaciones, muchas aplicaciones, en la cual podemos encontrar 24.404 páginas llenas de aplicaciones para descargar a nuestro dispositivo. Bien, aquí abajito podemos encontrar abajo de la casita cuatro opciones. La primera opción, si le damos clic, son aplicaciones que podemos descargarnos para los dispositivos que cuentan con jailbreak. O sea, si tú tienes un iPhone 4, 4S, iPhone, bueno, el iPhone 5 no, un iPhone 4S y está en la versión 5.1.1 y tienes jailbreak, puedes usar este método para descargarnos aplicaciones. Pero si tú no tienes jailbreak y tú quieres instalar aplicaciones, puedes usar lo que es la segunda opción que está en rojo, es la cual nosotros vamos a poder instalar aplicaciones craqueadas en nuestro dispositivo sin tener lo que es el jailbreak. ¿Cómo hacer esto? Pues muy sencillo, la verdad. Damos clic en la opción que está en rojo y nos ponemos a buscar qué aplicación nosotros queremos. Como pueden ver, solamente aparece unas dos o tres aplicaciones. Para poder ver todas las aplicaciones disponibles, le damos clic aquí y se nos va a cargar todas las aplicaciones que son alrededor de 8.444 páginas disponibles para descargar aplicaciones para nuestro iPhone, iPod o iPad que están disponibles gratis. Bien. Para descargar una aplicación es muy sencillo, la verdad. Lo que tienen que hacer es seleccionar la aplicación. Por ejemplo, vamos a ver qué aplicación podemos usar. Vamos a elegir iPhone. Aquí en la barrita aquí podemos encontrar iPhone y aplicaciones para iPad. Bien. En este momento yo voy a hacer la prueba con un iPhone. Yo tengo un iPhone conectado, es un iPhone 5 en la versión 6.0.1. Y bien, vamos a elegir iPhone. Nos va a cargar las aplicaciones y podemos encontrar que el número de páginas ha cambiado a 6.947 páginas, en la cual incluye muchísimas aplicaciones para nosotros poder descargar. Por ejemplo, vamos a buscar alguna aplicación que podamos utilizar como prueba. Vamos a ver. Bien amigos, vamos a buscar por ejemplo la aplicación de Tetris, que es una aplicación de paga. Vamos a buscar aquí en el buscador Tetris, le damos Enter y esperamos a que encuentre la aplicación. Bien, aquí está. Van a ver, es esta. Esta es para iPad y aquí está el Tetris para lo que es el iPhone. Bien, vamos a elegir la aplicación. Vamos a esperar a que nos cargue. Y como pueden apreciar, a ver, nos da la información de esta aplicación, está en chino, pero la aplicación se va a instalar en su idioma original.
Si nos vamos a lo que es el iTunes para verificar que la versión más reciente es la 1.1.0, yo voy a abrir lo que es el iTunes. Aquí voy a poner Tetris. Buscamos. Elegimos Tetris para el iPhone. Y verificamos que la versión más reciente es la 1.1.0. Verificamos en el programa que es igual. Así que podemos descargarnos una aplicación completamente actualizada y funcional. Bien. Para poder descargar esta aplicación, solamente vamos a darle clic en el botón de descargar, que es este que tenemos aquí abajo. Lo tocamos y se nos va a descargar aquí en esta opción de acá. Van a poder apreciar a ver cómo la aplicación se empieza a descargar. Pesa alrededor de 20.38 MB. Entonces, nosotros vamos a esperar que termine de descargarse para enseñarle a todos ustedes cómo instalarla. Yo ya tengo varias aplicaciones descargadas que podemos encontrar en la segunda opción de aquí abajo. Tengo estas aplicaciones ya descargadas. Y aquí quiero explicarles algo muy importante. Las aplicaciones que ustedes descarguen y tienen este símbolo como una P son aplicaciones que ustedes pueden instalar en su dispositivo si no tienen jailbreak. Pero estas aplicaciones que tienen como una piña solamente son disponibles para descargarse instalarse solamente si tienen jailbreak en su dispositivo. Si tienes un dispositivo sin jailbreak e intentas instalar esta aplicación con este símbolo, no te va a dejar instalar. Así que tiene que ser con este otro simbolito que es con una P. Bien. Vamos a ver, esperamos a que termine de descargarse lo que es el Tetris para poderlo nosotros sincronizar lo que es con el iPhone 5. Yo desconecté ahora mismo lo que es mi iPad 2 y bueno, vamos a esperar a que termine. Así que voy a pausar el video en este momento y espero y continúo cuando se haya terminado de descargar. Ya regreso. Bien amigos, ya aquí una vez regreso se está terminando de descargar lo que es la aplicación. Así que vamos a esperar unos segunditos a que termine de descargarse y se va a instalar aquí donde están las demás aplicaciones instaladas. Bueno, descargar, perdón. Bien, aquí está. Ya se acaba de descargar nuestra aplicación de Tetris y tiene el simbolito de una P para poder ser instalada en nuestro dispositivo sin jailbreak. Bien, ahora bien, para instalar esta aplicación solamente recuerden irnos aquí donde están las descargas. Vamos a seleccionarla y le damos a este botoncito que está en verde. Y lo vamos a instalar en nuestro dispositivo que tengamos conectado a nuestra computadora. Le damos instalar. Y en este momento se va a estar sincronizando y van a poder ver aquí que también se está sincronizando mi iPhone 5 en este momento. Yo lo tengo aquí al lado mío. Y puedo ver que la aplicación ya se ha instalado lo que es en el iPhone 5. Si puedo abrir lo que es el iTunes para mostrarle a todos ustedes que la aplicación ya está instalada. Aquí está la aplicación de Tetris instalada que yo no la tenía instalado anteriormente. Y por ejemplo quiero instalar otra aplicación, por ejemplo el Angry Bird. Ah, ya lo tengo. Pero bueno, ustedes pueden descargarse las aplicaciones que ustedes quieran, las aplicaciones que ustedes deseen descargárselas completamente gratis con este programa, que realmente este método 3 va a ser el mejor de todos. Y bueno amigos, yo creo que hasta aquí me despido. Más adelante estaré subiendo otros videos mostrándoles varias funciones que tiene este programa, pero si a ti te gusta averiguarlas por ti solo, puedes hacerlo, o si no, puedes esperar a mis próximos videos que estaré subiendo más adelante. Sin más, yo me despido con un saludo para todos ustedes. Recuerden visitar mi canal, seguirme en Twitter. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenme. Yo con gusto se la voy a estar respondiendo. Como pueden ver, aquí ya son las 2:30 de la mañana. Y bueno, pues estoy aquí todavía haciéndole video a todos ustedes para que puedan disfrutar de muchas aplicaciones completamente gratis en su dispositivo. Recuerden que esta aplicación cuenta más de 6.000 páginas que tienen bastante juegos para poder descargarse, aplicaciones, etcétera. Y bueno, pues sin más, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Chao.